Y alias Negrallo, un peligroso sicario integrante de la banda criminal Los Pulpos, que atemorizaban día a día a todo Trujillo, ha sido capturado por la policía. Trujillo, que está a merced de la delincuencia, probablemente es la ciudad más violenta de todo nuestro país. Este criminal, Negrallo, ha estado involucrado en 6 de los secuestros realizados a empresarios en esta ciudad, en Trujillo. Más detalles en el reportaje de Patricia Huaraz. Su nombre es Luis Enrique Miguel Blas Rodríguez, conocido con el alias de Negrallo, acostumbrado a vaciar caserinas y ensañarse con cada una de sus víctimas. El arsenal criminal humano de esta organización es Negrallo. Los segundos son los que acopian el aparato logístico, los que hacen los chalecos. El pensante es este criminal conocido como Johnson Cruz Torres, que actúa bajo la línea criminal del abogado. ¿Quién es el abogado? Miller Cruz Torres. Se fotografiaba con distintas pistolas para demostrar que estaba fuertemente equipado. Eso sí, siempre se registraba sin mostrar su rostro para pasar desapercibido. En el porvenir he matado a bastantes personas por terrenos. Querían invadir o intentaban invadir los terrenos que yo cuidaba y les daba vuelta, yo mismo, a varios. Su anatomía humana criminal lo diseña con unos tatuajes similares a otra persona integrante de la organización criminal, unos tatuajes similares a otra persona que fue capturada en Lima años pasados. No solo vivía rodeado de las víctimas, sino también por los excesos, amante de las fiestas chicha, de la diversión y del desenfreno. Celebraciones con dinero mal obtenido que duraban hasta que las fuerzas se le agoten. Según la policía, este asesino sería quien habría acribillado a Segundo Quesada Quintos a la salida de un sauna el 6 de octubre del 2023. Se ha logrado establecer técnica y científicamente la participación directa de este siniestro personaje ad hoc criminalmente, por su perfil criminal, a la comisión de delitos muy violentos. Videos como estos, donde los pulpos son ovacionados en reuniones, festejos, donde eran frecuentes los saludos para los más peligrosos integrantes de la organización, se daban en bares de Trujillo. Esta persona con la finalidad de dar rienda a sus bajos instintos y satisfacer sus necesidades para después, tal y cual ha quedado grabado, concurrir al Pinar, concurrir a estos lugares donde van estos prontuariados criminales, ¿no?, a dar rienda a sus bajos instintos consumiendo costosos licores, trayendo orquestas de lujo, definitivamente pues expresa de que no tienen ningún aprecio por la vida de sus semejantes, son unos irrecuperables. Su cercanía con Johnson Smith Cruz Torres ha hecho que se convierta en el tercer hombre de confianza del cabecilla de los pulpos. Adiós a todos. ¿A dónde conoces? Es un siniestro personaje que por su perfil actúa directamente, recibe órdenes directas criminales de Johnson Cruz Torres y su cúpula criminal. Según su versión, Johnson, el máximo integrante de los pulpos, luego de ofrecer 80.000 soles por la cabeza del coronel Víctor Reboredo, se habría fugado del Perú y se realizó algunos cambios físicos. Nos conocen como los pulpos. Mi pata es Johnson. Ya no está en Perú. No lo han caneado y se fue hace 1 mes y medio. Tengo comunicación con él y con su tío. Se ha operado la nariz y se ha estirado la cara.
alias Negrallo, ha estado involucrado en 6 de los secuestros realizados a empresarios en la ciudad de Trujillo. El primero fue de Luis Alberto Huamanchuco, el 4 de enero del 2021, quien luego de casi un año fue encontrado. El segundo de la lista fue el hijo de la regidora del Porvenir, Miguel Ángel Ríos Guevara. Él fue rescatado después de 14 días, tras el pago de 300.000 soles. Tan solo 6 meses después, privaron de su libertad a un estudiante de ingeniería, por quien sus familiares también pagaron el mismo monto del rescate. Cuidado, se encaran de eso. ¿Cuántos copios lo ponen por ese coche? Cobraron 230 palos, dólares. ¿A quién le depositan ese billete? A la Germa. Ha concertado junto con el líder de la organización, Johnson Cruz Torres, ha tenido comunicación activa, inclusive iba a realizar en los próximos días un atentado contra el grupo criminal rival. Según la policía, se viene investigando si este besado se ordenó al empresario Manuel Rodríguez Cruzado, de 73 años, tras haber sido secuestrado el 24 de junio del 2022. Al igual que su participación en el rapto de la dueña de las tiendas Tía, Nilda Alejandra Espinosa, y del caso más reciente, el de Iván Díaz Garrido, quien fue sacado de su establecimiento arrastrado por los delincuentes. ¿Quién tiene el chaleco? ¿Quién tiene el volumen? ¿Cuál fue tu participación? ¿A mí no metió? ¿Cómo? Se cargó, hombre. Él es quien ingresa a este establecimiento y es quien lesiona, que lo sacan a rastras a la persona, ¿recuerda sí, usted? En la avenida Perú, sí. Lo sacan a rastras, él es quien pistea, como ellos dicen, es quien saca a rastras, es el que dirige la operación. Otro personaje integrante de la banda de los pulpos que ha salido a la luz es Andy Jofran Quispe Cruz, este despiadado que sería quien tras la captura de Antón Culquitante cortaba los dedos y orejas a las víctimas para enviarlas a sus familiares como señales de vida. ¿Quién corta los dedos? El Andy. Y Johnson Cruz Torres, conocido como Andy, es quien mutila las manos de esta víctima. Negrallo habría empezado en el mundo desde que era muy joven, hasta llegar a convertirse en el peligroso y sanguinario del que soy, tal como él mismo lo confiesa. He realizado extorsiones. Éramos 4 los que hacíamos ese trabajo. Ganábamos 20.000 o 15.000 soles. Por sus asiduas asistencias a las llamadas fiestas chicha, tanto él como otros integrantes se han fotografiado con cantantes como Toño Centella. Es una persona que tiene poco aprecio de otras personas, como lo es el patrimonio, como es la libertad, como lo es la vida. Se había apoderado del barrio del Porvenir y de sus alrededores, donde cobraba cupos a casi todos los negocios, tanto grandes como pequeños. Se ha establecido también de que no puede precisar exactamente los lugares por la cantidad de hechos, pero habla de 7 hechos de sangre en los cuales él ha participado. Entre las que cargan los pulpos, y sobre todo Luis Blas, está la de un ajuste de cuentas ocurrido en una conocida cevichería. La de un empresario cuando llegaba un grifo con su hermano, la del homicidio de un ingeniero que dirigía una obra de construcción civil, al igual que la del policía en retiro, Rolando Salazar Cabrera. Por último, el asesinato cometido en un sauna. Se ha determinado su implicancia en un ocurrido en la jurisdicción del Porvenir, una segunda persona, y también en la muerte de un valeroso mártir de la Policía Nacional del Perú, quien prestaba seguridad a un camión que repartía mercancía junto con otros integrantes de su organización criminal. A esto se suma el realizado en el mole Trujillo. Alex Negrallo habría sido el autor del ataque de esa tarde. También acepta haber participado junto con otros integrantes de organización criminal en un restaurante, un lugar de fuente abierta, en un mall, donde asesinó
una persona el año pasado, junto con otros internos. En el patio de comida del mall. Así es, así es. Él indica haber concertado, y haber actuado bajo órdenes directas de Johnson Clustores. No hay ni debería haber tregua para este peligroso sujeto que carga sobre sus hombros a más de una decena de muertos y que pertenece a una de las más temidas organizaciones del norte del país. Con estas capturas, poco a poco la policía viene mutilando los tentáculos de los pulpos. Ahora Negrallo tendrá que lucir las marrocas de la justicia. Lo decía al inicio de este reportaje, Trujillo es la ciudad probablemente más peligrosa de nuestro país y hoy por hoy sea también la ciudad más peligrosa de Latinoamérica debido a la delincuencia. Mucho, mucho hay por hacer. Esperemos que no estén cambiando las cabezas y que haya una política clara tras el estado de emergencia. ¿Cuáles son los resultados? Pues francamente, muy pocos, lamentablemente.